Al director de Yo, Robot, no le ha hecho demasiada gracia el We Robot de Tesla y Elon Musk. Somos EDB Play. Comenzamos. La ciencia ficción y la realidad siempre se han retroalimentado entre sí. Por un lado, muchas de las historias que hemos leído o visto en el cine o en series como Star Trek no serían posibles sin una base científica ya instaurada en nuestro mundo, o al menos sin hipótesis, y por otro la imaginación de los escritores ha inspirado a cientos de personas que ahora, con el dinero y los medios suficientes, buscan hacer realidad aquello que leyeron o que vieron delante de una pantalla. Elon Musk cumple ambas condiciones, y lo que el pasado jueves 10 de octubre presentó en el evento We Robot de Tesla estuvo claramente inspirado por la obra de Isaac Asimov, pero todavía más, por lo menos en cuanto a diseño se refiere, en lo visto la cinta de 2004 Yo, Robot protagonizada por Will Smith y dirigida por Alex Proyas, quien no dudó en recordárselo al también jefe de SpaceX y de Twitter desde su adquisición hace ahora ya casi 2 años, red social en la que Proyas, que por cierto está actualmente enfrascado en adaptar otro clásico de la ciencia ficción como SRUR, también con robots humanoides, a la gran pantalla, le ha dejado un mensaje nada disimulado a Musk. «Hey Elon, ¿puedo recuperar mis diseños, por favor?», escribía el cineasta responsable del El Cuervo original o de Señales del Futuro en X, a la par que mostraba una comparativa tanto de lo que vimos en su cinta hace casi ya 2 décadas y de lo que Tesla mostró hace tan solo unos días. En el evento We Robot de Tesla, el nombre ya dejaba claro que les daba igual copiar o basarse en, Elon Musk y su equipo presentaron innovaciones que prometen transformar el transporte y la vida diaria. Destacan el robotaxi, un vehículo autónomo sin conductor, y el robovan, ideal para transporte de grupos y mercancías. Además, Tesla mostró avances en su Tesla Bot, un robot humanoide diseñado para asistir en tareas cotidianas como labores del hogar y recados. También se presentó la última generación del robot Optimus, demostrando mejoras significativas en su desarrollo. Estos anuncios subrayan la visión de Tesla de un futuro dominado por la autonomía y la robótica y que esperemos no contravengan las leyes de la misma de Asimov.